picos. Como siempre me está sacando candela. No sé por qué, pero escucho desde mi ordenador. Estoy fartadela. Quito se me enriba y tienen pensamientos propios. Estoy a mi viña. Estoy a mis cousiñas. Estoy a mis amiguiños. No puedo dirigirme a ellos por culpa de Candela, que me mete por aquí o por allí como una moucha. ¿Qué le puedo hacer? Y a hacer una maquillaje. Y no me deja porque digo que los ánimos están elevados. Y que vengo una sonrisa, no broque. Y que saben poca cosa. Y que las no broques son una mierda, según ella. Y que se maquillan todas como a mí. Eu fixen ese canal de forma desinteresada e con o sumo grifo na casa e non teño ingresos. Non teño conta bancaria nin tarxeta asociada ao ordenador. Co cal, depende dos meus pais totalmente. E con o novo cambio de goberno, pensaba pedir a miña paga, que me compite dende o 2001, que teño unha minusvalía dun 70%, e me dixeron que en esquizofrenia paranoide, que escoito voces, cando son micros, no colon, no corazón, nas tripas, na cabeza, na sien. Escoito Nuria Varela fea de a xin dereita ou María de R, non sei quen é. Por que se me fai isto? Por que se me fai isto? Xa dixen que son moi ben. Que me queren copiar. ¿Por qué no se les paga a mí as irmás o que me copiaron todo en Telefónica? ¿Por qué no se me paga a mí o que me copiaron todo en R o me desesperan en R? Se puso a unha chavala en perigo de morte, pero non cerebral, nin cardíaca, nin de outro órgano, que non fose a fala. Porque falaba como a min, aos 23 anos. Tiña un falar de nai exquisito, e de chaval exquisito. Estaba solteira, non tiña nada con homes. E agora ando con homes de moito ben. E non me refiro aos últimos, senón os que foron antes. E non lles quero nada debido á falta de interese. Que xa están casados e ben casados. E non sei se mal meten para que non me case eu e siga vestindo santos de por vida. E digo que son monxa porque non practico o sexo. E fun criada nas monxas para non practicar o sexo máis que para ter fillos. E non teño menstruación. Que fago cando me dixeron que os ovarios eran normalmente funcionais e sans? E o meu ginecólogo, que pode acreditar, que teño os ovarios no seu sitio e que son normal funcionantes, e en realidade que tiven a menstruación un mes, celebreino e retirouse unha regla outra vez? É certo que me levaron todos os ovos? E quen? E por canto? Ou xera matarme a min? Que teño eu? Son galega. De adopción. Nací en Madrid. Nací en Madrid. Estive 11 anos en Cartaxena, 10 en Santiago, 22 en Ferrol. Llevo 22 anos en Ferrol.
Yo soy falta de que me llamen árabes, indios y negros. ¿Qué relación tengo de Carranza? ¿Qué quieren saber de mí? Yo nada. Yo hacer las mías tarefas. Comer, descansar. Esa ni estudio. No puedo estudiar. Échame pobres cativos que me quieren ver las lolas. ¿Por qué? Yo pensé que era por comprar en Iberrocher. El que los Emiratos Árabes están en Francia. ¿Qué fan en Francia los Emiratos Árabes? ¿Por qué hay tanto árabe en Francia? ¿Por qué se están también los árabes y no los franceses? ¿Por qué en París hay de todo menos parisinos? Se dice que quería que Ferrol fuera una ciudad de metrópole. O sea, que hubiera todas las razas conviviendo como estamos, en paz. Aquí hay negros que venden los rastrillos en los mercadillos, zapatos, bolsos, marroquinería, radios, auriculares, joyas. A un mercado y un anel por 1 euro. Y no sé qué me mercó de favor para una chavalita que le pidió algo por un beso de amor. El chavalita nada, que era una mujer de todo. La chavala era eu, casada con dos fillos semelgos. Dasme esto de tal persona, que yo soy más solliña. Pues esa no sé si es fácil de solliña. Es que por veces que me encuentro muy agarimada, muy feliz por algo. Por mesmamente por estar viva, por tener un día más de vida, por ejemplo. Ahora no boto exfoliante facial. Y duermo sin golpeteo su corazón. Que tenga exfoliante facial. Es porque me dijeron que 2 veces a la semana era facial. ¿Qué manda en mí? Tengo cara muy grasa. Se no boto exfoliante facial. No la teño. Quedé sin ella. Tengo exfoliante de fresa corporal. Le puedo botar a la cara y decir que me morra a cara. ¿Quién dice y por qué? ¿Qué merca siente por qué? ¿Quién se cree con mérito y por qué? Así tengo que falei. Le envié vídeos, le envié vídeos. Tratóme fatal. Le mercábame cosas. Le facíame dano. ¿Por qué? No les quería nada. Nada más que protegerlos y ser que fueran sucias de red. Nada más. Si tienen cabezas de sucias de red, muy bien por ellos. Nada más. El pretendía hacer una maquillaje. El candelón no me deja. Candelón no me deja. Yo tengo un poco de colorete, algo de labial. Mi labial diferente a esa mañana. ¿Por qué tengo que tener la lacra de candela en riba? El candela a mi número de teléfono, a mi dirección, a mi descripción personal, a ropa que llevo posta. ¿Quién es candela? ¿Qué gamana? ¿Quién le paga? ¿Quién es? Que no sé nada de ella. No tengo crédito ningún. Quito yo crédito eu todo. Malmete con todo mundo. E por todas partes. No falen con ella. ¿Eu qué di ella de mí? E no mencioné a nadie, a nadie, que no me hiciera daño. E podía nombrar a un par de personas que me siguen robando de cabeza. E irse de capa en los collos. ¿E qué fago?
Dicíame que me capaban os collóns se falaba de José Raelina. José Raelina era aquel meu, e era unha boa rapaza enfermeira, que me di que carceleira e que me está a roubar a poucos porque ten moi mal carácter. Porque di que José Raelina facía as cousas mal, e o morreaba mal e non lle quixo nada. E que ese o amorillo que eu, amoriño e que eu lle quitei. Pois veña de sabelo. Non se deitaba na cama como un gato cansado. E con as sábanas de papel. Ou de cartulina. Cartulina. Eu cambiei de cama non por mor do sexo, que non fixen nada en absoluto máis que dormir, senón pola suavidade das sábanas. E se me deron sábanas sucias, e sucias, e sucias, e sucias, con auga sucia e con venenos. E quen foi? Pois se poñen esas persoas en tela de xuicio. E por que me parece o escritado de José de Juan Meno? No cuarto C, cando se me ingresou, e que se me quitou, que se me deixou a caer dun pino, que teñen esas persoas en contra miña, que lles fixen. Momentillo que chamo o teléfono, gracias. Acabo de informar que o tal José Parada Jorgal, quítame pelo bon na miña cabeciña paralina. E eu non teño pelo bon nunca. E que se ducha 2 horas ou 3 e que temos filtracións, non. Que o vapor de auga crea hongos na bañeira ducha. E que me quita pelo bon. Así me acaban de informar por teléfono. Non sei se é certo ou non, pero como comprenderá, non estou disposta a ceder máis cerebro meu a unha rapaza asesina, nazi e mala persoa que me quita pelos dos vós, que me quita pelo bon, así me din, e que amanecín chea de pelos pola cara, o conexo, as ingles, as pernas, o cu, etcétera, etcétera. Así me acaban de informar, non sei se a información é certa ou non. E non sei por que dixeron que me capaban os collos cando nunca falo deles, que non me acordo deles para nada, de nada, de nada. E non falo desas persoas para nada, de nada, de nada. E ademais, non sei por que falo delas, pero me acaban de dicir iso. É certo, nunca teño pelo. Esa liña sei que é enfermeira, e non sei nada de enfermería, nada absoluto do que sei, en absoluto, que non son capaz de dar ningún razonamento de nada, que non sei nada. Pasaron moitos anos, tamén pasaron moitos anos de medicina control e de enfermería non. Faltan os apuntes de enfermería. E que é isto? Por favor. Eu só sei que acabo de falar cunha señora que é encargada que eu por aquí a fotografiar as humidades do teito do cuarto de baño na ducha e hai hongos e queremos saber se son filtracións do piso de arriba ou é que alguén duchase 2 horas debaixo da ducha e veña vapor e veña vapor e veña vapor. Cando a mí me venga agua fría ou agua moi quente. Parece ser que hai unha talina chea de pelos. Tamén me dixeron así, xa de pelos.
Que vense bañar a miña casa para que non lle caia o pelo. Que me quitan a min. E chea de pelos non sei por onde. Pois será pola cabeza para que non lle caia o pelo. Que aquí non lle caia o pelo a nadie. A naide. Pola ducha. De momento, que sepamos. Nada máis. E os collos xa os teño capados, gracias. Moitas gracias, se non falei deles xa máis. E non sei que deles lles doi importancia, que non son nadie, nada máis que un cacho de carne con ollos. Son cachos de carne con ollos para min. Son demasiado mango. Non quero nada con eles. Eu son maior, eu xa fixen o sexo. A min outro sexo non me interesa. Nin con un, nin con outro, nin ser alumna dunha enfermeira non sei que, nin ser alumna dun médico non sei cantos, nin lles quero nada, nin farei nunca deles, nin sei nada. E ver un comentario na casa dixerme que me capaban os collos e estou capada de collos por culpa dos tabacos que me dan malos olores o vientre e o conexo o cu. Os seus ovarios. E non sei nada. Pero esta xente non é nadie. Eu son VIP. Esta xente non é nadie. Veo nun pueblecito. E non son nadie. O meu lado. O meu canal de YouTube. Que agora son VIP outra vez. Que non me queda outra. Que que mal trago. Que pensaba pasarlo ben e maquillarme. Que que mal trago. E a que lle cao pedalina o a José ou os dous. E por que se venen a duchar a miña casa. Que me diga a min que paso unha guiña así. Que fago moito gasto de gas e auga. Inda por riba. Quen son esta xente? Son xente de fora, non son da miña familia, son xente de fora. Pagan acaso cartos? Non teñen crédito ningún, non se lles quere os cartos, nin o poder, nin hostias. A mí dixéronme que Pérez de Mouriño poñame cabelos. E que se me quitan os cabelos para Lina e se me envelluda para Lina. Ese José Ramón Parada Jorgal. E non é escala de pelambreira nada máis. Sino neuronas e pins. Son placa de prete acaso eu se non vi. Ou esa pobre enfermeriña. Que non sei nada do seu traballo. Si é morre xente, si mato a xente. Ou si quen é. E non a penso seguir para nada en absoluto que non me interesa en absoluto. Para nada en absoluto non me interesa en absoluto. Ni quero saber con esa en absoluto. Ni os necesito en absoluto. Ni os seus cartos, ni os seus viventes, ni as súas miserias. En absoluto, para nada en absoluto do que vin. Os vídeos árabes e indios que me chaman polo Facebook. Non estou interesada en limpialos. Eu non son auxiliar clínica, son enfermeira. Ou seja, pincho medicación. Non lavo. Para que lles quede claro. E xa está. Nin de amor, siquiera. Nin de amor. Infórmame de que Lina tenga pelagra, ou sexa dermatite, demencia, e outra de, as tres da pelagra, dermatite e demencia,
Neutra D, que non sei cal é. E colleu a pelagra de limpando xente con pelagra. E queren que teña eu a pelagra, porque pensan en min. E non penso neles en absoluto. E tamén se me dixo que por mostra a moralina se me deixou a caer dun pino no sanatorio. Que non foi Pedro. Que Super Pedro sacoume do sanatorio. E que me ingresou Juan Meno. E José Parada Jorgal. Porque dixen eu que non se presentaba a oftalmoloxía e non o sei, repito. Non sei se se presentou ou non o final da oftalmoloxía. Eu non fun o final da oftalmoloxía, que fun o segundo parcial, nada máis. Nada máis. Eu dixen que non o sabía, a nai que me chamou, que non o sabía. Non me presentei ao final e non sei se se presentou ou non. Non o sei. E sigo sin sabelo. Non teño contacto ningún con esa xente tan forte que dis que capa xente. Miren, eu o meu que ser boa persoa. E ser inteligente. E afastarme das guerras. Si queren guerras, meterse na marina. Eses son vos marines. Aquí somos de la Armada Española e del Ministerio de Defensa. E non tiene entrada nadie en este piso. ¿Quién les deja entrada? ¿Y por qué? ¿Qué prometieron? ¿O qué? Que dijeron que iban a hacer. Non teño intereses normais. Non teño ningún intereses normais. Nin en tontos, nin en estúpidos, nin en baratos. Ni en xente que non sabe nin coller apuntes con boa letra. Ni en xente señoritinga. Ni en señoritos, ni en señoritas. Eu frego pratos, eu fago camas. Eu limpio suelos, eu arreglo habitacións. Fago vidiños. Leo. É que me queren poñer unha demencia, unha dermatite. Vou consultar a outra D. A outra D é diarrea. Vou ler por completo pelágara. Pelágara, síndrome clínico causado por deficiencia de niacina o incapacidad para convertir el triptófano en niacina. Que se caracteriza por dermatitis, inflamación de las mucosas, diarrea y alteraciones psíquicas. La dermatitis se produce sobre las partes del cuerpo expuestas a la luz del traumatismo y entre los síntomas mentales se encuentra la depresión, irritabilidad, ansiedad, confusión, desorientación, delirios y alucinaciones. Diarrea. Dermatite. E demencia. Serio, con esta xente se vou algo alguna vez, quito a nel, se vou algo alguna vez, non quero nada. Ni por cartos, ni por diñeiro, ni por parné, ni por guita, ni por vax, ni por nada. Ni por amor, ni nada. Nunca lle estiven amor, nunca lle estiven comisaración de Dios, nunca os quixen. Sempre os vin inválidos, ou sexa, había pelexas, había fodementos, había... É que non sei, é que non sei nada, non sei nada, non sei nada, de nada, de nada, nada máis que do que me informaron. Que parece que aquí entra xente a ducharse e a quitarme pelo, foi o que me dixeron.
Y me falta el pelo de la cabeza y me pusieron mucho en las ingles. ¿Por qué tengo José Ramón Parada Sorgal algo con Chisco? El que recordó más Chisco, por eso me amigué con él una misa de comer na facultad de e ir a estudiar un día a su casa, no pueden. Lo poco boreante que era. Se puso así a leer el día anterior de examen, que no se hacía todo subrayado, estudiado, escrito, y hacía así sobre los apuntes para que me quedase bien claro. Que por la sua culpa no me pueden presentar. Que repaso hoy todo. Es que yo no tengo deseos ningún por ningún José Parada, José Orgal, por si os llama alguien y que son eu. No tengo interés en ningún, ni en Lina, ni en José Parada, José Orgal. No sé quiénes son. No me interesan en absoluto, lo más mínimo en absoluto. Por eso me veo tan mal cuando me dijeron que me escapábamos con ellos y falaban con ellos. Es que no es que lo más mínimo en absoluto, no sé quiénes son en absoluto. E dixéronme iso. Que despois malmeta a Maite Mesías por enriba dos vídeos meus, si ven vídeos meus, ou tal, eso non o sei. Probablemente a pobrecita está aburrida no seu pobo, que non ten éxito. Poida dicirlle algo a José Ramón Parada, a José Orgal, ou algo a Lina, e non sei nada de nada, de nada, de nada. Ni porque me aparecen siquiera los dientes amarelos. No sé nada de nada de nada de nada. Pero a mí como los dientes, aparecen los dientes amarelos como pelo. Me aparecen medio en las ingles. Las piernas cortinas y tengo los pies fríos, las más frías. El practicante, este José o esa Lina. Son practicantes. Yo no sé nada. Digo practicantes de pinchar, no practicantes de religión. Yo no sé nada. Esto copa, gracias. Alguien me está soplando que me desaparece su voz y me desaparece su pelo cuando oficio los desmandamientos. Y que parece ser que era todo Salina. Pero pensaba que era Candela. ¿Y por qué estaban tanto? ¿Qué son asesinos? Nosotros somos del Ministerio de Defensa y Cisdret. Que nos tengan miedo. ¿Quieren enfrentarse a legionarios? ¿Quieren enfrentarse a marines? ¿O es que tienen una red de la ETA? Son etarras. Moito cuidado de ello que os etarras os meten na cárcere e se lles fai de todo. Porque as razones de terrorismo. É que se me fixe na cabeciña esta noite. Que teño a rabia, que me cae a saliva. A mí calma a saliva, que teño a rabia. É que as persoas que ollen a rabia e lles cae a saliva como os perros. Y quiero saber si tenía rabia. Y ahora no voy a hacer una maquillaje bonita, nada más que voy a botar un poco de colorete. Eso sí, porque me faltaban los productos de higiene, limpieza, maquillaje. Pero esa tía que vive en ese pobo, no se le compra nada. O no debe haber nada. O sea que se salieron los culpables. Y mira qué forma de ser. Que me dijeron y se den el espello meu. Que acabaron los cuellos como falase de ellos. Y tengo los cuellos escapados. Y no sé nada más. Siento moito. Y voy a pegar una sombra de hoyos para olvidarme de ellos. Gracias.
Pero ahora quería hablar de Guatemala. Tiene que disculpar la voz, estoy totalmente robada. Quería hablar de Guatemala, la erupción del volcán, que siento mucho que hubiera muertes, pero que espero que los heridos se sean recuperados. Que voy a hablar con estas personas deformes por las quemaduras. Que voy a ir allí a ayudar más que los propios guatemaltecos. No sé nada, no son ni política, pero voy a hacer un maquillaje de luto con esas sombras, cosa que no voy a hacer. Porque, sí, en señal de solidaridad, voy a buscar un pincel. Eso sé que me parecen todos los neceseres sucios. Pensé que eran pilijos Antonio por no pensar nada y no falar nada. Que no tengo nada que pensar ni nada que falar. De momento, hasta que tenga algo que pensar y algo que falar, pensé que eran pilijos Antonio. No tengo ni idea de que entro por aquí de noche mientras duermo, siento moito. Pues en señal de solidaridad, ¿eh? Puño gris. Me voy a poner un laciño negro que también lo puedo poner. Amarelo. No sé muy bien, ya que lo me hizo televisión. No sé si el laciño amarelo que le va a mucha gente de la señal de solidaridad por Guatemala. Y que no tengo ni idea. Pues un crespo amarelo. No te gusta de visitar Guatemala. Ni coñezo Guatemala, ni sé qué raza hay en Guatemala. Si fan o no fan café, tan necesario para los estudiantes. Para la gente con Alzheimer o demencia como Salina, venir que te empelagra. Para la demencia o café, para dermatitis, cremas, para la diarrea o astringentes, como limón, limonadas. Un síndrome. Que neocina se encuentra en el tabaco. Una vitamina neocina, nicotina, no es posible. Neocina, nicotina similar. No lo sé. Bueno, pues creo que van a pegar ahora. O gris claro. Rompego pincel. Vaya por Dios, ¿qué sería? Tengo que tirarlo, voy a coger otro. Pues Guatemala.
Voy a prestar a mi atención, ¿no? A las que se para los diferentes países que nos aparece el mapa. ¿Qué exportan, qué importan, qué raza hay, qué porcentajes de blancos, negros, indios, amarelos, o sea, os orientáis? Ahora os informa de todo eso. Siento mucho, pero desconozco Guatemala. Yo no fui en geografía, historia, sino en medicina, enfermería, no tiene nada que ver. Lo que estudié no fue país por país, sino nación por nación, sino continente por continente, poca cosa. Pero que siento mucho que deberon de hacer una especie de tren o non sei, avións, pistas de despego para avións en caso de erupción do volcán, que porque morreu tanta xente, que se non tiñan coche, ou non habería un tren ou un avión para coller, ou se hubo muchísima xente que non puido salvarse porque había muchísima xente, ou non chegaron os servicios de emerxencia a tempo, non sei nada que non vexo a televisión, pero que vexo nas redes sociais, e informarme un pouco e nada máis que se iso. E agora, o esmalte de unllas. Como sempre digo, non me fago responsable do que se diga por enriba de aquí a xente que mira o canal de YouTube está pinchada porque me parecía merda por detrás dos armarios e me decían que era un tal Pachi que ten tatuado medio un bruxo entero en medio cuerpo e que parece ser que é o que me rexeita as meigas ou máis pon, non o sei. Sei perfectamente que é a meiga e non sei que le produza dolor. Eu ia botar outra capiña as uñas. Con esa color laranxa. Ese aí supoño que se fón negro. Que teño un laciño negro que saquei dunha chaqueta. E para os guatemaltecos que salvaron a vida, que dan grazas ao Señor e teñan algo positivo que ver. Se lle parezo algo guapiña ou simpática, que o sinto moito, que houve un par de terremotos en Santiago, non sabemos nin como, pero houve un par de terremotos en Santiago, eu estudiaba en Santiago, o movemento de terras as montañas en Galicia son bellas e calizas, o sea, os se salieron terremotos e non nos explicamos, pero en fin, houbo eso. Me sinto moito, de verdade, de corazón. Vou facer o que os pon amarillo e negro. De todos os xeitos, pregamos pola paz mundial e pola ausencia de catástrofes naturais desta natureza como tsunamis, volcáns en erupción, correntes de terras e augas, fallas, non sei, por exemplo, furacáns ou meteoritos ou
etcétera, etcétera. Yo que se me ocurre ahora mismo así de súpeto. Estoy secando las uñas. Espero que los guatemaltecos, si me ven, que pienso que no me verán, tengan, por amor de Dios, conmiseración por los seus seres queridos, hay un movimiento popular en toda Guatemala, por la aldea esta, por el pueblo este. Pobriños. Pero deben tener una especie de acceso a por la posible erupción del volcán. Yo me parece oler que estaba a 15 kilómetros do povo, non sei. Non sei. Pois xa les digo, vin que les pomos amarelos, e puse un crespo negro de loito, de luto, por Guatemala. En Guatemala se supongo que se fala o guatemalteco o español, non o sei, é que non estou enterada. E se me interesa, e vou mirar o Atlas agora mesmo, só que temos un Atlas antigo, ou non sei se se comprou un novo hai pouco, que eu son moito coas redes sociais. Eu miro o Twitter a ver que vende Guatemala para enterarme ben que a mitad de facer este vídeo venme esa información. Nada máis, se puxen ese crespo negro e non sei se é amarelo, pero puxen o negro, que é o negro do luto. Tamén teño un amarelo aquí e non sei que facer. E iso estará así. E sinto moito, sí, por todos os fallecidos. Espero que se atopen todos os cadáveres das persoas desaparecidas entre a lava imposible, entre o polvo do terremoto, pero as cinzas das erupcións é imposible. Pero que as vítimas sean recoñecidas, e nada máis, como estamos no século XXI, no mundo do século XXI, nada máis, e que teñan medios en Guatemala. Pois xa les digo, non sei se se cultiva o tabaco en Guatemala, e tamén moi comprí, ou que extensión ten kilómetros cuadrados, ou se teñen ríos ou que se acerca do mar ou si non sei nada, non sei nada, sinto moito. Guatemala, non sei nada de Guatemala. Pero que espero que os organismos internacionais se fagan eco e que leen o que les pon. E que hai apoio moral, apoio de cartos, bons médicos e boas enfermeiras. Non sei, ayer chamarme, onte chamarme por teléfono dicíndome que non fora a Guatemala e coa miña beleza facía chorar, non sei, non sei, me dixeron iso, non sei se é certo. Tiña acento sudamericano. E dicía que era de Endesa. Me pareceu despreocupado e por eso non fixen caso.
Pues no, ahora también se comenta qué producen, qué exportan, qué importan, si tienen petróleo o no, las cosechas, los ganados. Todo se comenta en las internacional. Voy a enterarme si ve eso, que sirve de algo, pues coméntame en YouTube que Guatemala, quién es Guatemala y si se fala guatemalteco, sudamericano, castellano latino, que se fala o que exporta, que producen, si tienen tabaco, café o cacao, que tienen, etcétera, etcétera, si ve eso que de mucha envergadura. Porque Guatemala no se conoce en el mundo. Yo por lo menos no estoy en las noticias de la televisión, sino en no Twitter, en las internacionales. Las internacionales no me llegan. Pero siento mucho de corazón que hubiera gente desaparecida, ferida, muerta. De verdad que lo siento mucho. Pues acabo de mirar los Atlas. Desgraciadamente no me da información que quería saber. Que eso es geografía. Aparece un mapa de Guatemala, de México, parte sur o central. El número de información sobre el número de habitantes, metros, kilómetros cuadrados, si cultivan o tienen ganado. A razas que son, no ven nada en absoluto. No, las no digo si voy a lavar las más, que me den que las vais con pelagra. Que nos cambien los libros a alguien o no sé qué, por sucios, por cartas o no sé qué. Y que no sé, a mí no me falla hacer ninguna, pero hay candela que a Lina esa ensucia de los libros o José, poniendo de pelagra para que coja pelagra, como a ella. Y que quiere que coja pelagra, que bebe muy buen papel. Pero es que son las cremas, o la puña cremas, que eso tiene cierta edad, eso tiene 40 y pico como a mí. Puña cremas antiarrugas, maquíllese. Oiga, es que culpa de tener, no coma las uñas. Nunca llegué algo comiendo las uñas. Que las uñas van todos esos parásitos. Yo lo hago con cepillo. En fin, vamos a dejar esto de lado, vamos a solidarizarnos. Es que lástima que no me haya otra información, me llamas con mapa. Además, justo me encontré en Guatemala, queda en la parte sur occidental de gran país, de gran nación que Guatemala, Guatemala centro. Queda en el suroeste. Me parece que hay una ciudad de que Guatemala. No sabía, yo pensé que era Guatemala nación, vaya. Y que claro que no sé si quiere por el tabaco, café o cacao, que cultivo, que tal, que exporten, que importen. Creo que lo que importa son las personas, claro está. Me refería a una información general, pero aquí creo que lo que importa son las personas. Eu como fumadora que son, aprecio moito do bo tabaco. Cultivado por persoaniñas. Pues no sé qué era o Ángelus. Decía que o catecismo. Eu vou a leer un credo, é unha salve.
El que pierde memoria también sabe de señor de esta edad. El que pierde memoria también. La salve. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos ojos misericordiosos y después de ese destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, piadosa, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En cuanto creo, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. En el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oh, el cielo se fue rezado, Padre nuestro, Ave María se fue rezado. Y nada más que pregamos porque vayamos a sentir ya valida y a sudar. Aveliña Rosa de Amor Fraternal, por solidaridad de Cosmortiños que no van a ser encontrados debajo de la de las cinzas. De las cinzas. Aveliña Pureza Castidad para que no me haya ratos sin velacios. Ni malos feitos. Aveliña Azul de Amor de Otrayo Consagrado, para que esas personas sin que se encuentren en pecado mortal por ser travesos en los vasos vacíos, sean juzgados por Dios que todo misericordioso es su amoceo. Y esperamos que haya muchas vecinas y muchas sirenas que se... Es que tiene bigotes. Eteréis. Que muchas de mis señas se solidaricen con Guatemala. Que ponen las veriñas aquí. De razón, Padre María, un Padre nuestro, un Ave María. Nuestro Padre que sos, no sea santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nos perdonamos los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita seas entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Son galega, me llamo María Victoria, tengo un canal de YouTube. De Suidrez, otro que va de belleza, que empezó siendo de música que de baile, de baile canto, no tengo los derechos de copyright, y tengo que ocultar los vídeos, siento mucho, eran unas canciones preciosas que quería promocionar a nivel mundial. Dos cantantes que me gustaron mucho, dos cantantes tanto femeninas como masculinos que me gustaron moito, e non podo decir os nomes para non facerles propaganda que non poido, pero espero que el diñeriño de esos cantantes vaya a Guatemala. Puedan axudar a xentiña que quedou sin as casas, sin teito, sin as cosechas, sin o traballo, etcétera, etcétera.
No podemos armarse la guardia o armada española, son comandante. Hay un sargento en peligro de cáncer, no sé por qué, él sabrá qué fisio, qué no fisio. Si tenga conciencia tranquila, no tiene por qué tener cáncer ningún. Pues a mi niñas, nos vivimos solo de arriba, tenemos miedo de un tsunami. El agüero podría a cantar una canción cristiana, pero somos marines y vamos poco a misa. Y hay nuevas canciones que cantábamos cuando estaban las monjas. De todos los sitios puedo consultar en Wikipedia, Guatemala, a ver qué ven. Aquí parece que ven algo. Geografía de Guatemala. Guatemala se encuentra en la región de Centroamérica y limita al norte con México, al este con Belice, al sur con Honduras y El Salvador, bordeando el Golfo de Honduras. El relieve se caracteriza por ser montañoso. Punto más bajo, Océano Pacífico a 0 metros. Punto más alto, volcán Tajamulco a 4.220 metros. Región América Central Caribe, continente América. Topografía, clima y hidrografía. Topografía. Clima tropical. Frío en la montaña. Ríos cortos y de poca profundidad en la vertiente del Pacífico. Los ríos suelen ser más largos y profundos, por ejemplo, el río Satsun, que conforma la frontera con Belice y el río
Usumacinta, que forma la frontera entre Chiapas, México y Petén. El río Hondo, Bahía de Chetumal, Lago de Izabal, Bahía de Matique, Departamento de Izabal. El río Lempa. Las ciudades más importantes se encuentran en las Tierras Altas y la costa del Pacífico. Entre las ciudades más importantes se destaca la ciudad de Guatemala, Quetzaltenango, Escuintla, Mazatenango, Coatepeque. Sin embargo, la tercera ciudad más importante del país, Puerto Barrio, se encuentra en el Mar Caribe. Recursos naturales: petróleo, níquel, maderas raras, pesca, chicle, energía hidráulica. Uso de la tierra: tierra de cultivos 12%, cultivos permanentes 5%, pastizales permanentes 84%, bosques 54%, otros 5%. Tierra irrigada 1.250 kilómetros cuadrados. Ecología: riesgos naturales, numerosos volcanes entre las montañas con terremotos violentos ocasionales. La costa caribeña está sujeta a huracanes y otras tormentas tropicales. Medio ambiente: problemática actual, deforestación, erosión del suelo, contaminación del agua y daño del huracán Mitch. Tratados internacionales: miembro del Tratado Antártico, biodiversidad, cambio del clima, protocolo de Kioto sobre el cambio climático, desertificación, especies en peligro de extinción, modificación del ambiente, desechos peligrosos, Convención del Mar, Marine Dumping, CTBT, Protocolo de Montreal, MARPOL, Humedal. Firmado pero no ratificado, el Protocolo de Protección Ambiental. Población Guatemala, 16,58 millones en el 2016. 16 millones y medio de guatemaltecos. Religión, idioma, edad, razón de sexos, grupos étnicos. La mayoría de la población guatemalteca es rural, aunque la urbanización se acelera. La religión predominante es el cristianismo, que muchos guatemaltecos indígenas han incorporado en formas tradicionales de adoración. Un estudio que realizó la Corporación Latino Barómetro destaca que en el 2013 la religión católica, de ser la religión mayoritaria, pasó a 47%, el protestantismo pasó a 40%. Un 2% practica otras religiones, en su mayoría la espiritualidad maya, y un 11% están clasificados como ateos, sin religión, agnóstico. Idioma oficial es el español. Idiomas indígenas, o sea, español 55-60%, idiomas indígenas, voy a poner un poquito más al centro. Idiomas indígenas 40-45%. Más de 20 idiomas mayas, incluyendo achi, chique, Cachiquel, Quechi, Mam. Los idiomas lumayenses son el garífuna y el xinca. Grupos étnicos: mestizo 41%, blanco criollo 18%, indígena 40%, garífuna o xinca 0,5%. Guatemala es una nación joven con 70% de personas menores de 30 años de edad, datos del censo de 2002. Sin embargo, también se estima que en el futuro la población de la tercera edad vaya creciendo, es decir, que experimentará un paulatino envejecimiento.
Pero también la diferencia del Salvador es si se expandirá demográficamente, llegando a los 26 millones en 2050, obviamente con una población más envejecida. Y para el 2080 la CEPAL estima que el país llegará a los 34 millones. Aunque el salario será su tope, se mantendrá casi estable y durante la última década de este siglo comenzará a descender con un menos 1,1 anualmente. Año 2000, población total 11 millones. 2025, 19 millones. 2050, 26 millones. Violencia sexual contra mujeres y niñas. Número de prostitutas, 38.000. Hay unas 15.000 menores de edad en el país ejerciéndola. De 1982 a 1986, 15 mujeres fueron obligadas por los militares a ser asesinadas sexuales por 5 soldados diariamente. En el 2010 se dieron 1.634 casos de niños menores de 14 años violadas y embarazadas como consecuencia de la agresión. Prostitución juvenil. Referencias. Y nada más. En concreto, no sé cómo se llama el pueblo que fue castigado por el volcán. Pero creo que más o menos ya tenemos una ligera idea de cómo son y quiénes son, y a qué se dedican. Ya se me ha quedado la prostitución juvenil. Me llamo María Victoria, tengo 44 años y soy médico y enfermera. Estudiando. Tuve dos enfermedades y no pude acabar las carreras. En 1996 tuve un síndrome de Crohn y en el 2001 una esquizofrenia paranoide. Estudié todo, pero no me presenté a todo. Pero son todas las titulaciones. Bueno, pues nada más, chicos. Eso es todo y disculpadme el inicio. En principio iba a ser maquillaje de luto y cierta información. Y me vino una llamada telefónica y tuve que atenderla y darla a conocer. Perdonen las personas involucradas, no tengo nada que ver. No quiero nada con ellas, por supuesto. Y no sé nada más. Que sea teñida de bello y estoy calva. Aquí viene un poco más niños. Al menos 69 muertos por la erupción del volcán de fuego en Guatemala. La guerra se pasó al sur del país, donde tres aldeas han desaparecido bajo toneladas de ceniza. La erupción del volcán de fuego este domingo, y estamos a miércoles, la más fuerte del cráter desde 1974, es una tragedia cuyo alcance todavía se desconoce. La cifra oficial de fallecidos asciende ya a 69 personas. Pero aún quedan muchas zonas por revisar y el número de desaparecidos es incalculable.
Son las inmediaciones de la aldea de Rodeo. Escuintla, en el sur de Guatemala, la zona más afectada. Los socorristas han localizado 29 cadáveres, la mayoría de los cuales se pudieron ser evacuados debido a los nuevos ríos de lava y flujos piroclásticos. El máximo responsable de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED, Sergio García, afirmó la noche del domingo que se contabilizaban 3.100 personas evacuadas y 1,7 millones de ciudadanos afectados por la explosión. De momento se desconoce el número de desaparecidos y de refugiados, ya que muchos de ellos han buscado acogidas en casas de familiares o amigos. Al menos 3 aldeas desaparecidas bajo toneladas de ceniza. La tragedia se produjo al filo de las 6 de la tarde del domingo, hora local, cuando una avalancha de lava volcánica, piedras y lodo se precipitó sobre varias comunidades ubicadas en las faldas del cráter. No todos lograron escapar. Familias completas quedaron atrapadas en sus humildes viviendas. Otras, en una iglesia evangélica donde asistían a la misa dominical. Algunos cuerpos, como en una mujer embarazada, fueron calcinados bajo las explosiones volcánicas. Entre las heridas consideradas como muy graves se encuentran 4 niños con quemaduras de tercer y cuarto grado. Por lo menos uno de ellos sobrevive con respiración asistida. No es fácil establecer una cifra de heridos porque cambia con el paso de las horas. Mientras se desvanece la esperanza de encontrar más supervivientes. Si humanamente las víctimas no han sido cuantificadas, el aspecto material ni siquiera ha sido atendido. Expertos como Gustavo Chigna, del Instituto de Sismología, Vulcanología, Meteorología y Hidrología, INSIMUME, calcula que las cosechas, particularmente de maíz y café, habrían quedado reducidas a cenizas en un radio de 5 kilómetros alrededor del volcán. Los albergues están saturados, aunque tampoco se sabe a ciencia cierta el número de refugiados, entre otras razones porque muchos lo han hecho en casas de amigos y familiares. No obstante, a las 21 horas del domingo, la CONRED reportó 653 personas atendidas en refugios de Escuintla y Zacatepeque. La lluvia de ceniza afectó por lo menos 5 departamentos, provincias, circunstancia que conlleva riesgo de contaminación del agua potable, a la vez que pone en riesgo el sistema de drenaje que puede saturarse. El presidente Jimmy Morales declaró el estado de calamidad en todo el territorio guatemalteco, a lo que estaba previsto que se aprobase por el Poder Legislativo la tarde del lunes en una reunión de emergencia. En tanto, el aeropuerto de La Aurora ha sido reabierto y los vuelos nacionales e internacionales empiezan a operar con normalidad. El volcán de fuego, yo llamo así, hace erupción en Guatemala. La violenta erupción del volcán de fuego en Guatemala deja decenas de muertos. Bueno, parece que la tragedia fue mucho, pero no tanto. 69 cuerpos rescatados muertos y el número de desaparecidos se desconoce hasta el momento. Y sé que no se va a saber nunca por qué está bajo las cenizas del volcán. Y ya no hay más informaciones. Bueno, pues una medición de honor y amor, fraterno y cristiano. Espero que entre los muertos no haya muchos niños. Y me quedo con la imagen esperanzadora de dos niños que se salvaron. Todavía en Facebook. Compartido por la amiga mía que es muy religiosa, muy cristiana. Y que están llenos de cenizas del volcán, pero niños y todavía en la tierra y por la gracia del Señor. Lo dejamos aquí. Lloro.